Buenas. Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Konnichiwa. Benvinda, Leonora Beirut, the people of Dubai. Oh my God, Manu. Sonreír es gratis. The first virtual dancing of reggaeton in the whole world. Benvenuti a tutti. Welcome to our 5th Global Youth Virtual Meeting. Gracias por estar hoy en nuestro 5º aniversario. Hoy nos acompaña una persona muy especial. Nos acompaña hoy la primera dama de Colombia, María Juliana. Bienvenida. Hola, hola. José María, chicos. Muy buenos días, muy buenas noches para todos. Buenos días a todos, o buenas noches. Estos encuentros se han vivido de una manera realmente inolvidable. Estamos rompiendo fronteras y al mismo tiempo barreras emocionales. Se ha comprobado desde estos encuentros nos hemos sentido felices. Esto lo hemos convertido en un hogar donde nos sentimos seguros y podemos ser nosotros mismos. Y así formarnos esta familia que nosotros llamamos Scholas Internacionales. Qué bueno. Me alegra saludarte, Emily. ¿Cómo estás viviendo vos este tiempo? ¿Qué sentís? ¿Qué te pasa? Creo que todos nos hemos visto un poquitico forzados a algo muy natural en los seres humanos, pero que hemos hecho conciencia que tenemos que hacer, y es reinventarnos, innovar, sobreponernos y sobre todo dejar salir lo mejor de nosotros en esa capacidad que tenemos de romper barreras, sacando lo mejor de nosotros. Yo creo que eso además lo evidencian muy bien ustedes con Scholas. Son un ejemplo claro del dinamismo, de lo que es reinventar un puente para que camináramos juntos esta situación. Con distintos países, con jóvenes de distintas edades, con distintos idiomas, y aún así nos estamos encontrando. Como magia, porque puede hacer grandes cosas en nosotros y en todas las cosas que nos rodean. Siento que muchas veces las acciones sacan lo más sincero de nosotros. Y que quizás esa sea una de las lecciones más importantes que yo he aprendido. Y es que cada una de nuestras acciones cuenta. Y no cuenta solamente para nosotros, cuenta para los demás. Es el momento de hacer viral las conversaciones positivas. Es el momento para que los jóvenes sean absolutamente disruptivos y pongamos ante todo esa capacidad positiva que tenemos de conectarnos, de vernos y reflejarnos en otros a partir de la propia esencia. Volver a empezar. Como nuestra vida, en un abrir y cerrar de ojos, puede ser apreciada hasta con el más mínimo detalle, mostrando nuestra verdadera forma, nuestra humanidad. Al final de todo, encuentro el refugio cálido. Y que la luna sin palabras ama, ama de su vida, sale por donde quiere, es ama de sus palabras. Una bestia. Se puede ser uno mismo y nunca sentirse juzgados. Quiero hacer una más que una pregunta. ¿Consideramos que de estos 5 encuentros aprendimos algo? Quiero decir que, ¿quién dijo que no hay escuela? Muchas gracias, chao, nos vemos en el 6º.